Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando bien. Ahorita pues no he hecho pruebas de audio para ver si sí me escucho. Entonces pues sí. A ver, voy a ver acá. Sí, sí me están escuchando bien. Así que muchas gracias a todas las personas que se encuentran llegando ahorita pues al video. Como ustedes sabrán, pues está ahorita un evento en el cual pues tenemos una mayor probabilidad de obtener ciertas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, antes de terminar de recordar la respiración, recorrí un poquito. Lo que pasa es que primero dejo como que el video como que arranque. Y ahora fui al baño, entonces, pues bueno, ya apenas llego aquí, estoy sofocado. Porque no lo tengo cerca, chicos. Está bastante lejos el baño de aquí, en serio. Pero bueno, eso no importa. Entonces, bueno, ahora que ya estamos por aquí, pues vayan dejando su like para que veamos algunas de las cosas interesantes. En este caso, como yo les comentaba hace tiempo, sería bueno que empezaran a ahorrar los tickets dorados. De hecho, ahorita hay unos eventos activos en el cual pues nos dan algunos. Entonces, realmente eso sí es bastante importante porque llega este momento en el cual los eventos simplemente saltan y pues nosotros debemos aprovecharlos de la mejor manera. ¿Y eso por qué es importante? Porque hay unidades, obviamente, pues exclusivas que solamente se pueden obtener de este evento. Y hay unidades, por pues, siempre están las generales, obviamente. Y pues cada evento pues te puede dar cierto tipo de unidades. Está en este caso el Epic Fest y también está el Uber Fest. Y también muchas gracias a Santiago Quiroz por esos 19 pesotes. Muchas gracias en serio por apoyar bastante al canal. Créanme que con eso pues me motivan a seguir haciendo videos. Aunque en particular, no sé si ya sepan, pero vamos a traer una sección en inglés también para el canal. Y estoy pensando una manera de distribuirlo para que pues no haya tanta confusión entre los idiomas. Estaba pensando colocar un video en inglés por la mañana cuando haga directo. Entonces, los días normales serán videos en español y ya los días cada directo, pues un video en inglés, algo así. Estaba pensando. Y dice por aquí: yo tiré muchos tickets y no me salió ningún Uber. Puso Uber. Pues bueno, pues realmente las unidades Uber sí son bastante importantes, en serio. Y también veo que ya están haciendo miembros del canal. Muchas gracias también a Sud Marion, que se hizo miembro del canal. Muchas gracias, en serio. Veo que más personas están esperando el momento nada más pues para unirse. No sé qué les pasa que. Veo que hay personas que me avisan que, oye, sí, yo me voy a unir a tu canal, pero en directo. Y pues, en general, no pero en directo por eso, pero sí hay personas que me avisan que se van a hacer miembros para salir en pantalla, en este caso, pues en los videos. Dice por aquí que hay gente que no tiene tickets y como les comento es importante que pues los ahorren porque para estas cosas pues obviamente los tickets son bastante importantes. Sí, ayuda, no puedo pasar el nivel 1 anterior al Ururun. Aparece una cabeza blanca y cuatro perezosos. Tan solo empezar. ¿Qué puedo hacer? Te recomiendo que uses unidades que tengan ataque a larga distancia para que no haya tanto problema, ¿vale? Porque si ocupas unidades que, digamos, debes tanquear bastante bien tus gatos a larga distancia para que puedas aguantar la zona, ¿vale? Y pues bueno, ahora que estamos aquí en esta zona, pues vamos a ver qué es lo que nos puede salir. Como les comento, hay gatos que realmente están bastante, bastante bien. De hecho, ya tengo por ahí algunos y también pueden ver perfectamente la descripción si simplemente seleccionan, ¿vale? Y por cierto, ahí voy a fijar en este caso pues el Discord del canal. A veces por ahí me doy unas cuantas vueltitas. Entonces si quieren unirse, la verdad que está bastante, bastante bien. Los moderadores se encargan de que pues ya nuevamente no nos tiren otra vez el Discord. Que no sé por qué lo hacen, pero esperemos que no vuelva a suceder otra vez, ¿vale? Entonces, bueno, también otra cosa, chicos, para las personas que también vayan a tirar en este momento, o sea, espero para tirar, pues tengan preparada la página que les voy a pasar, porque es la página que yo uso para obtener la semilla. Y obviamente es importante que tengamos un control sobre las unidades que nos van a tocar para que, pues, no sé, en este caso, pues, a futuro, pues, ustedes también aprendan más o menos a saber cuáles son las unidades que pueden obtener, ¿vale? Así que, bueno, también dejo por aquí el link de la página en la cual, pues, yo tengo la semilla y así ustedes, pues, vayan conmigo, en este caso, pues, aprendiendo cómo es que la podemos obtener, ¿vale? Ahora que estamos por aquí. Algo interesante de estas unidades pues son los efectos. De hecho nos indica por aquí, tenemos una mayor probabilidad de obtener unidades, en este caso pues Uber o también mega raras como le quieran llamar. Hay enemigos que son estos gatos son fuertes contra enemigos sin rasgos, ¿vale? Entonces si quieres una unidad que afecte sin rasgos, ese es el mejor banner en el cual tú puedes tirar. Tenemos a Gao Sombra que es fuerte contra enemigos sin rasgos. También no tenemos a Edgarou que es muy resistente. Ojo,
Este gato de aquí es muy fuerte, os hace mucho daño. Y este gato de aquí es muy resistente. Entonces no vayan a confundir por ahí esos términos, son tanto diferentes. A veces suena un poco como que confuso, pero creo que se da a entender, ¿no? Uno es muy fuerte y otro es muy resistente. Ahora vamos con la siguiente unidad. Ya se me puso la pantalla negra, espero que se arregle. Tenemos aquí, obviamente, a mitad oscura, que obviamente tiene un efecto que es ralentizar los enemigos. Tiene largo alcance y también es extra dura, o sea que tiene un buen escudo contra enemigos, pues obviamente del tipo normales o sin rasgos, como lo quieran llamar. Yo les llamaba enemigos de color blanco, pero bueno, ya les cambiaron a sin rasgos. Sus razones han de tener, pero bueno. El siguiente gato es Dark Artamiao. Obviamente también es una unidad que está bastante bien. Para mí es la peor del banner. Para mí es la peor del banner, porque no sé, se me hace muy débil. Pero bueno, acá nos indica que machaca a los enemigos sin rasgos, tiene golpes mortales de largo alcance, pero y también se fortalece al sufrir daño. Entonces, una unidad que se fortalezca tras recibir daño, la verdad que no se me hace tan útil. Para mí es la peor unidad de este banner, pero realmente entre todas pues sigue siendo bastante, bastante buena, ¿vale? Ahora vamos con la siguiente unidad, que tenemos aquí a Castly Flagelo, que también está bastante bien. Nos indica que maldice a los enemigos y tiene golpes con réplicas. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y acá nos indica lo importante. Tenemos que son mega raros, super raros y raros. Tenemos un 9% de probabilidad de que nos toque, en este caso, pues un mega raro. ¿Eso qué significa? Si tú haces pues más o menos alrededor de 10 tiros, pues es seguro que dentro de uno pues te va a salir, en este caso, pues un mega raro, ¿vale? Y muchas gracias a las personas que también se están suscribiendo al canal. Y Mitama Oscura es una unidad bastante, bastante buena. La verdad, esa unidad sí se la recomiendo que la vayan consiguiendo. Se va a ser una unidad bastante, bastante útil. La verdad, chicos, la verdad sí. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Obviamente, pues vamos a aplicar unos tiritos. ¿Y qué unidad yo quisiera? Obviamente quisiera recuperar a Gao Sombra. Quisiera recuperar también a Ice Garugo Oscuro. Y como les comento, les dejé el link de la semilla. No quisiera que me tocara Papaluga, la verdad, detesto a Papaluga. Y también los demás, de ahí fuera los demás, creo que sería pues algo extra. Y si me sale pues Amaterax, bueno, en este caso Cronos, yo creo que igual sería algo bastante, bastante roto. Y pues de los Pixies, la verdad que no espero nada. Así que bueno, pues vamos a darle y vamos a tirar de uno por uno, porque no se pueden tirar 10, eso es cierto. Forzosamente debemos tirar uno por uno. Y acá tenemos al gato Omojioi, que es la primera unidad. Es un gato del tipo raro que sí, sí les recomiendo que obtengan, porque recordemos que tiene una habilidad que se llama pues desgaste, ¿vale? Esa habilidad de desgaste afecta a todo excepto a enemigos del tipo metálico, así que sí, realmente es importante esta unidad, ¿vale? Y bueno, dice, vamos a ver si puedo conseguir a Castly, ¿vale? Creo que también voy a hacer una pausa. Hay personas que también van a ir, pues vayan, chicos, no sé, que ahí les gane. Y a ver si me toca Papaluga, va a ser algo bastante, bastante interesante. Yo creo que no me va a tocar, igual las probabilidades son bastante, bastante bajas. Vamos con la segunda unidad, y en este caso, Octube, ok, me salió un super raro. Creo que es la gata ninfa y de hecho no la tengo. Entonces la verdad está bastante, bastante bien. Ya tenemos a la gata ninfa por aquí. Es un nuevo gato, así que bueno, en este caso pues le vamos a dar que sí lo queremos. Recordemos que es la gata ninfa y pues realmente está bien. Me parece que ya incluso tiene target contra enemigos del tipo Aku, así que realmente eso pues me va a ayudar bastante conforme vaya avanzando. Vamos ahora al siguiente tirito, chicos, a ver qué tal nos toca. Y espero que me toque una unidad pues buena, más que nada, para que podamos, ok. Bueno, me tocó el gato nadador, que realmente es una unidad que está también bastante, bastante bien. De hecho ya lo tengo a nivel 36, ya tengo al gato nadador. O bueno, obviamente su primera forma, en su última forma ya se conoce como gato pez, pero bueno, es gato nadador en su primera forma, ¿vale? A ver, voy a buscarlo aquí. Le repito una vez más, estoy haciendo lo de mi semilla al mismo tiempo para que sepa cuáles son los gatos que van a salir. ¿Tengo chicas monstruo? No tengo chicas monstruo. Y la verdad no se me hacen tan buenas, pero quizás obtenga una nada más por puro fanmade. Pero por ahora no tengo ninguna chica monstruo. Ok, bueno, la cuarta unidad, obtuve al gato vikingo, que realmente pues no está tan mal. Me parece que es una unidad que realmente pues está bien. Me parece que también afecta a enemigos de color rojo. Así que pues yo creo que es una unidad que está pues más o menos decente. Realmente pues sí está bien, ¿vale? Ahora, acá hice un tremendo fail, chicos. Hice un tremendo fail. A ver, acá tuve al gato vikingo. Un segundo, chicos, que ahí cometí un pequeño errorcito y se me reinició lo que es la página. Pues fue el gato nadador, o Swimmer Cat, ok.
Gato nadador, Battle Cat, Juliet, Apple. Swimmer Cat es gato nadador. Ok, después obtuve a la gata ninfa, que esa fue la número 5. A ver, Ninfa Cat, ¿alguien recuerda cuál es la Ninfa Cat? Sushi, Cat Solter, acá aparece como 0. Y también tengo a. El primer gato fue el gato Omojiori, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a colocar gato Omojiori, que ese sí fue el número 5. Ninfa, el gato nadador, y también tenemos al gato vikingo, ¿vale? Vamos por la siguiente unidad. Les repito que son tiros de uno por uno, así que bueno, chicos, una disculpa por ahí si me estoy retrasando, pero quiero obtener mi semilla porque es bastante importante, chicos, la verdad. Y gracias a el ñame pavo que me donó 10 pesotes, muchas gracias, lo agradezco bastante. Y bueno, me salió el primer Uber que pues ya tengo, pero realmente me parece que está bastante, bastante bien. Ya tenemos a Boli, lo tengo ya a nivel 30, pues simplemente le voy a dar que vale. Ya con esto pues prácticamente ameritó todo ya el gasto que hice. Entonces bueno, en el tiro número 5 pues me tocó Boli, que como les comento es una unidad de los gatos, ¿cómo se llaman esos? De los Elemental Pixie. Y la verdad que son los mejores gatos contra enemigos del tipo Ali que nosotros podemos tener. Y también saludos a Danielo, que pidió saludos, pero bueno, ya le mandé saludos por aquí, ¿vale? Vamos por el siguiente tiro. En este caso, me parece que es el tiro número 7. Ok, sí, número 7. Y ok, obtuvimos a Hayabusa, que de hecho es una unidad que también una vez más ya tengo. La verdad que me está yendo pues bastante, bastante bien en estos tiritos. Así que bueno, la siguiente unidad que obtuvimos se llama Hayabusa, ¿vale? Me parece que no estoy seguro, así que pues debo encontrarlo poco a poquito aquí entre esto. Empieza con H, Hayabusa. Estoy buscando en mi semilla, ¿vale, chicos? Vamos, 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 vamos. Kali Nusert Hayabusa, ya lo encontré. Ya con esto pues ya valió la pena, ¿no, chicos? Ya obtuve dos, pero bueno, vamos a seguir tirando por lo menos en este caso unos 10 tiquetitos para ver qué es lo que podemos obtener. Realmente me está yendo bastante, bastante bien. También tengo por aquí al gato chamán, que como les comento es una unidad bastante, bastante buena. Recordemos que se llama gato nicromante, pero igual es una unidad que en serio me encanta bastante. Pero bueno, es el gato, el séptimo que acabo de obtener. Ahora pues vamos con el octavo. Dice por aquí, sí, o me recomiendas subir a Cronos. Claro que sí, Cronos es una unidad que en serio está bastante, bastante bien. Así que sí te recomiendo. Y Afrodita, claro que sirve. Obviamente también debes darle a tope. Es una unidad que está bastante, bastante bien. Largo alcance, afecta a alguien. Yo creo que sí, es una unidad que de ley pues vas a ocupar toda la vida. Así que bueno, la verdad que sí te recomiendo que la subas. Más que nada porque te ayuda en hacia el futuro y también en zonas de cosmos. Ok, una vez más aquí obtuvimos a la gata ninfa. Recordemos que es la 0 en este stock. Así que bueno, realmente pues la cosa pues no va tan mal. Yo creo que realmente pues vamos bastante, bastante bien. Y vamos ahora con el siguiente tiro, chicos. Ok, va, se envió al almacén. Vamos por el siguiente tiro, chicos. A ver qué tal nos va. Y pues por aquí tenemos. ¡Ah, ok! Me tocó este gato, que este sí no lo tengo. Esta es de las unidades más caras que nosotros podemos mutar. Se llama Lasbos. Tiene un montón de efectos. Ahorita se los voy a mostrar. Y yo creo que estoy teniendo bastante, bastante suerte. Ya obtuve 3 Ubers de golpe. Así que yo creo que realmente el evento pues está bastante, bastante bien. Entonces, no sé. Creo que hay personas que igual tuvieron mala suerte. Pero a mí la verdad, pues, no sé. Me está yendo bastante, bastante bien. De hecho, yo obtuve esta unidad que como les comento no tenía, y pues vaya que está bastante bien. Tiene un montón de efectos, pero sí es muy caro de mutar. Y pues hay personas que les tocó Elemental, entonces está bastante, bastante bien. Esperemos ahorita que les toquen pues más a las personas, porque son gatos que de ley pues todos deberíamos obtener, ¿vale? Y por cierto, por si no lo sabían, creo que ya somos 28 mil personas en el canal. Estamos creciendo bastante, bastante rápido. Entonces la verdad que me siento bastante contento. Y ya tenemos por aquí al gato Espadachín o a Sword Cat. Entonces, bueno, vamos a colocarlo por aquí. Es el gato, ¿cómo se llama? Swordman Cat. Si ¿Sí, no, debe decir Swordman, Sword Man, Swordman Cat. Permítame ver si es este, chicos, porque no me. Sword Man Cat. Y acá ponemos Devado Cats.
porque si no, no sé, que me vaya a equivocar al momento de querer obtener mi semilla. Y también quería ver si la música funcionaba, así que chicos, también díganme si la música funciona, porque si no va a ser bastante, bastante triste. Se escucha la música, chicos, escucha la música, espero que no se escuche pues tan ruidoso. Y yo no muteé a nadie, o muteé a alguien, no, yo no muteé a nadie. No he mutado a nadie ni algo por el estilo, ¿vale? Ok, ¿vale? Y pues bueno, ya que estamos por aquí, vamos a ir a lo siguiente que nos indica. Básicamente, pues voy a darle a buscar a mi semilla. Lo malo es que hay 609 personas también buscando su semilla, así que yo creo que esto va a tardar. Dice, ¿para cuándo? Ah, la ruleta, la verdad que no la he compuesto. De hecho, no tiene mucho que compuse lo de los suscriptores. Apenitas fue, ¿no, chicos? Entonces, bueno, igual, pues esperen un momentito. Ahora podemos analizar cuáles son los gatos que obtuvimos, que en particular obtuvimos 3. Dos ya los tenía, pero bueno, obtuve uno nuevo, que en particular, como les comento, es la 2, que tiene un montón de efectos. Me indica aquí que cuando la vida de la unidad baja de un límite, sus ataques se vuelven más potentes. Tiene el efecto de supervivencia. La vida baja a 0, se recupera un poco. Si no muere, está bien. Golpazo, esta unidad puede infligir mucho más daño. También tiene este efecto de los ataques enemigos no desgastan a esta unidad. No la pueden también detener su movimiento. Tampoco creo que la pueden pues ralentizar. No la pueden regresar hacia atrás. Y también nos indica que no sufre daños de ataques de oleada. No puede sufrir abducción. Y también nos indica que es inmune a efectos o maldiciones enemigas. Y ya por último, nada más, pues tiene ataque de área. Así que pues realmente pues sus efectos están bastante, bastante bien. Por otro lado, también me salió esta unidad que es Hayabusa, que como les comento, pues ya la tenía, pero en particular es buena contra metálicos porque hace daño crítico. Nos indica que obviamente tiene poder de dañar metálicos. También nos indica que no la pueden ralentizar. Tiene ataque de área y además de eso tiene largo alcance. Así que realmente pues está bastante, bastante bien. Por otro lado, obviamente pues obtuvimos a este elemental Pixie. Se llama Bolly en su primera forma. Nos indica que tiene el efecto de paralización. Y obviamente ese efecto está muy roto. Creo que paralizar realmente está bastante, bastante bien, ¿vale? Dice por aquí, si o tienes a Catman mutado. No tengo a Catman mutado, ¿vale? Son invisibles en el chat. No son invisibles, ¿vale? Dice por aquí, si o tienes a cuerpo de bomberos. Creo que sí, a cuerpo de bomberos sí lo tengo. De hecho, pueden ver mis subes sin ningún tipo de problema. Creo que se llama cuerpo de bomberos. Ah, no. Vamos a ver cuál es cuerpo de bomberos. Este de aquí. Sí lo tengo. Se llama Kachi en su primera forma. Y ya en la segunda se llama cuerpo de bomberos Kachiyama. Creo que ya me falta poquito para mutarlo. De hecho, tengo bastantes semillitas porque estuve farmeando por ahí un poquito. Y Lasbos no me lo puedo mutar porque todavía me falta, ¿vale? En este caso, esta sí lo puedo mutar. Pero realmente no me gusta su forma final. Me faltan de hecho solamente frutas verdes y una fruta épica. Pero bueno, entonces, ya que estamos aquí, como les comentaba, quería verificar un poco mi semilla, pero veo que está tardando bastante. Así que pues vamos a pasar a lo siguiente. También hay personas que me indican que les tocó Papaluga. Y la verdad que yo siento que sería como que muy mala suerte que tocara Papaluga. Realmente, es que a mí esa unidad, pues sí, no me gusta Papaluga para nada, la verdad. En este caso también estaba testeando por ahí unos masitos, porque hay unos eventos que obviamente salieron. También está este evento de ataque al corazón, que como les comento, es un evento que yo les recomiendo que sí jueguen, porque les da gatovitaminas. Miren, acá me da gatovitaminas, en este caso me da 3. Entonces obviamente pues vamos a jugar el evento, chicos, porque debemos aprovechar que están pues prácticamente regalando esas cositas de ahí. Entonces bueno, ya tengo estas unidades por ahí. Pues no sé qué unidades quieren que pruebe. ¿Alguien quiere ver alguna unidad en especial? Pues díganme aquí en la caja de comentarios. ¿Quieren ver algún Uber en acción? Tengo algunos por aquí. Tengo al Globo Estático CDR1. Los puedo usar en nivel 1 sin ningún problema. También tengo a Hades, tengo a Poseidón, tengo a Afrodita, tengo a este que es exclusivo, de hecho, que atraviesa escudos del tipo Aku. La verdad no he visto cómo es su ataque. Y pues tengo también a Hayabusa a nivel 30, ¿vale? O quieren que solamente ocupemos gatos del tipo pues normalitos para que no haya problema. Dice por aquí, si o puedes jugar, de tu profesor, claro que sí, te jugamos el evento de tu profesor para que no haya ningún problema. Y saludos también a Pablo Villalobos, que se cuenta por aquí. Y saludos a Ángel Abel Zavala, que me indica que también es nuevo en el canal.
¿Me recomiendas mutar a Petrolo o a Marimitsu? Yo te recomiendo a Petrolo, por el ataque de oleada que haces, yo creo que te irían pues mucho mejor, la verdad. Entonces, bueno, vamos a colocarnos ahí unas cuantas unidades que afecten a enemigos de color oscuro. Obviamente pues vamos a colocarnos aquí esta unidad. Y pues lo demás lo voy a mantener así para que no haya pues tanto problema, simplemente por cuestiones de efecto, ¿vale? Ahora, algo que les quería mostrar, que obviamente pues sí amerita un video, es que pues hay personas que me comentan acerca de los gato combos y por qué razón no suelo ocuparlos durante algunos videos y por qué no aplico. Y lo que sucede es que hay personas aquí medio extrañas que dicen que le prende mi voz. No sé que tenga mi voz, pero muchas gracias, igual que te guste. Como les comento, hay personas que dicen que son invisibles. No sé por qué están comentando eso de invisibles, pero no sé si se están viendo por aquí en el chat o no sé bien lo que me están tratando de dar a entender. Sí, Papaluga es bastante, bastante, bastante malo, ¿vale? Y también me falta Muneco, pero es que todavía no tengo todo el poder. Ah, dice Sio, usa a Kasly chiquita. Pues bueno, vamos ahí a usar a Kasly chiquita. Entonces, bueno, vamos a colocarnos por aquí a esta unidad, que les repito, la verdad fue una unidad que está bastante, bastante bien. Pero vamos a usarla cuando está a punto, pues, de caerse. Entonces vamos a usarla en su primera forma, que se llama Kasly el azote. Y pues vamos a colocarnos por aquí esta unidad. Cuesta 780, es muy, muy barata y pues tiene los efectos bastante, bastante rotos. Creo que mi Tama Gótica no está chiquita. No, ella siempre ha sido una persona bastante, bastante grande. Y pues nada más, de hecho también he conseguido esta conejita. Y pues vamos a también a probar a Lasbo, que cuesta 5400. Entonces también para que lo vean nada más. Es un gato malo, chicos, a mí se me hace malo, pero por lo menos para que lo vean, a ver si se animan a poder obtener esta unidad, ¿vale? Así que bueno, la zona es de por compasión, así que esperemos que nos vaya bien. ¿Cómo se pasa gatos galácticos? Debes primero pasarte la zona del futuro para pasar gatos galácticos, o bueno, aspirar a pasarlo. Ahora vamos a colocarnos esto por aquí y a Kasly chiquita para que no haya tanto problema. Obviamente pues tratando de apoyar un poco, quiero defenderla más que nada. No estoy seguro pues más o menos cuánto aguanta, pero sé que sale el koala, que ese sí aguanta pues bastante. Bueno, Kasly es un ataque bastante potente y como que se cae. Eso sí, rota bastante rápido por lo que estoy viendo. Y pues no estoy seguro si es inmune ante oleadas. No, en esta forma no es inmune ante oleadas, chicos. Vamos a colocar aquí a Yukimura. Lo que sí es que puede provocar oleadas, chicos. No es inmune, pero las puede provocar. La vida que tiene pues sí es bastante baja. Y ya salió por ahí ese enemigo que tiene pues como ese palo, que está bastante potente. Entonces esperemos poder derrotarlo más que nada con Yukimura. Y vamos a ocupar también aquí al gato Nerf para congelarlo un poquito. Recordemos que el gato Nerf afecta a enemigos que no tienen rasgos o en particular nada. De hecho así lo pusieron, nada prácticamente. Bueno, colocamos por aquí las unidades. Ya empujamos pues prácticamente al canguro. Así que pues la zona va bastante, bastante bien. El premio de ley nos los tienen que dar, que es gato vitamina tipo A. Nos dieron 3. Obviamente pues vamos a aprovecharlas de la mejor manera. Y nos indica que ya no puedes participar en este evento. Entonces ya regresamos a la base. Ay, también envía a Gamatoto. Entonces pues también la voy a recuperar. Espero que me haya traído algunos ojitos. Vamos Gamatoto, vamos, vamos. Vamos a ver qué me trajo por aquí. Bueno, me trajo 2 Friskas y me trajo un ingeniero, por lo menos para que me ayude por ahí un poquito. Vamos a mandarlo otra vez, otras 6 horas, para que a ver si me puede traer nuevamente pues algunos ojitos. Y nuevamente le damos aquí la zona de empezar. Lo malo es que solamente podemos jugarlo una vez. Entonces pues la verdad que no me apetece gastar las vitaminas tipo A que acabo de obtener para volver a entrar al evento, ¿vale? Y muchas gracias a Judith Durán Contreras, que se acaba de ser miembro del canal. Entonces bueno, acabo de actualizar la hoja de miembros del canal, así que pues si alguien se une, pues yo creo que nuevamente lo voy a hacer el día domingo para que nuevamente actualice la hojita, ¿vale? Entonces por si caso quieren aparecer en la hoja, pues háganlo antes del domingo para que no la esté cambiando tanto, chicos. Entonces bueno, vamos ahora a la siguiente zona. Se llama de tu maestro. No estoy seguro qué da, tampoco estoy seguro. Ok, da ticket gatunos, en este caso pues da 1. Pues yo creo que no pierdo nada con intentar. No estoy seguro qué sale. Y pues yo creo que tampoco pues quiero más o menos saber. Yo creo que sería bueno que entraran pues nada más. Ok, también está el gato ninja, que creo que de él no hice video. Ah, no, creo que hice video del gato ninja, sí, cierto. Ya maté al gato ninja. Y ya me acordé que ya lo maté. Entonces, bueno, pues vamos en este caso con la zona que se llama de tu maestro. A ver qué me encuentro. Tiene condiciones, ok. Nos indica que solamente podemos desplegar 2 gatos.
Yo creo que así está bien. Entonces, pues bueno, esperemos que pues no sean tan fuertes los enemigos que salgan en esta zona. Me cuesta 100 de energía, así que realmente la zona no es que sea barata, ¿vale? Bueno, ahorita si quieren entramos a algún balón, pero realmente son, creo que son unidades pues muy difíciles para mí por ahora. No me siento tan potente. Ahora, creo que puedo atacar la base, pero el problema va a ser que yo creo que se va a quedar con uno de vida. Ahora, él arrojó dos gatos que realmente me parece que están bien. Primero, obviamente, voy a arrojar a Yukimura para aguantar un poquito. Y pues nada más esperar a que aguante y arrojar a mi gato Vikimo alzado, ¿vale? Para que no haya tanto problema. Vamos, lo puedo matar. Ok, lo está cubriendo bien. Ok. Bueno, por lo menos ya maté a esa como nutria. Y ahora esperemos que con ese ataque ya la venzamos. Creo que le vamos a dar un buen golpe. Me indica que no puedo desplegar más gatos, pero la verdad que lo estoy acabando bastante, bastante bien. El ataque combinado de este caso Paísima y también de Yokimura, pues está acabando prácticamente con el enemigo. Y la zona se llama Número Libre, es algo bastante curioso, ¿no creen, chicos? Bueno, ya estamos atacando directamente a la base. Este gato solito se la come solamente con un golpe. Suena medio raro, pero así prácticamente se come la base en un solo golpe. Y me dio un ticket gatuno. Ahora pues vamos a ver qué se puede obtener en esta zona que se llama Dulces Caseros. Ya es una zona más elevada y nuevamente me da un ticket gatuno. Solamente se puede conseguir una vez, chicos. Así que pues obviamente debemos aprovechar esto de la mejor manera que podamos. Y sí, Catman es muy bueno, dale a tope porque afecta a alguien. Entonces sí, es un gato muy, muy, muy bueno, ¿vale? Sí, fue lo que dije. Sí, o muto al gato Samara. Claro que sí, de hecho el gato Samara o Kokatsu en su última forma debe ser de las primeras unidades que nosotros debemos mutar. Porque ese efecto de detener oleadas, la verdad que es bastante importante. Créanme que en todo el juego es de los efectos mejores que nosotros pudiésemos obtener. Ahora pues sí quiero retrasar un poco pues el avance de las unidades, porque están avanzando muy rápido y no estoy seguro qué tan fuertes sean. Esa unidad pues prácticamente congela bastante a los enemigos. Quiero que mate al gato mariachi. Ok, no lo mato. Ok, bueno, ese es un problema, chicos, no lo voy a negar. Vamos, gato mariachi, gato Bejimo. Ok, el gato Bejimo salió y destruyó a ese enemigo. Ahora lo van a congelar porque cuando esa galleta se rompe pues congela a todo. Pero bueno, por lo menos tenemos a casi chiquita que sí nos puede ayudar en esta zona. Y realmente pues la zona está bastante sencilla, ¿vale? ¿Qué pasó? Dice, moderadores, me hice miembro y no me dio... ¿En serio? No sé qué pasó por ahí, que dice ahí en este caso que alguien se hizo miembro y no la arrojó. Pero está bastante raro, o quizás debes actualizar lo que es la página, porque sí está extraño que no te haya arrojado en este caso tu insignia. La verdad está bastante raro, en serio. La primera vez que escucho que alguien lo hace y simplemente pues no le da su insignia nada más. Ahora, estamos en esta etapa y acá me dan un ticket raro. Obviamente yo supongo que esta zona pues va a estar mucho más complicada. Pero bueno, yo creo que pues podemos intentarlo. Nos ha ido bastante, bastante bien. Entonces yo creo que podemos matarlo. Ahorita voy a jugar Mega Amenaza, así que no se preocupen. Ahorita vamos a esta zona. Primeramente, chicos, quisiera pedirles a las 280 personas que están conmigo, por favor, ayúdenme dándole like a este video para que lleguemos a más personas. Bueno, ese enemigo hace ataque de oleada. Yo creo que voy a reservar un poco la energía. Dentro de lo bueno es que solamente salen dos. Entonces, primeramente quiero matar de un golpe a esa nutria. Vamos, la maté. Ok, ya está aguantando más de un golpe. Bueno, ya la maté. Y nos indica que la dificultad de esta zona es 8 estrellas. Vamos, no, vamos a ver. Por lo menos ya le di unos buenos golpes, ¿vale? Así que limpia no se fue. Vamos, vamos, dale otro golpe. Yo creo que tú puedes. Vamos, ok. Vamos. Ok, los maté. Vamos, no. Necesito matar a esa nutria antes de que salga otra pared, porque si no, sí me va como que a destruir todo esto. Y veo que Vendo Dulces se unió a mi canal. Muchas gracias, ya llegó por fin un vendedor de dulces. Y ya ganamos este evento. Pues prácticamente nos dan otro ticket raro y también nos dan 30 de friscas. Así que realmente yo creo que solamente requieres pues unidades rápidas. No hay coronas, así que simplemente ganando este evento pues prácticamente ya lo pasaste, ¿vale? Entonces yo les recomiendo unidades que sean muy rápidas, como Yukimura, como Hayabusa,
Yo creo que también estaría bien, en este, obviamente el gato vejimalzado, que es de las unidades más rápidas en el juego, está bastante, bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la siguiente zona, que obviamente yo creo que van a ser pedacitos, me quieren ver sufrir, pero bueno, se llama la zona, se llama Mega Amenaza. No estoy seguro qué sale, según yo sale el enemigo. Ok, da gato vitaminas, así que sí me interesa. Voy a ver qué enemigo sale, porque la verdad quiero estar pues más o menos preparado. Si, es, si por lo menos me van a matar, por lo menos quiero estar preparado. Y a ver, Mega Amenaza. ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está el evento Mega? ¿Alguien sabe qué sale en el evento de Mega Amenaza, chicos? ¿Alguien podría decirme, por favor? Con eso me ayudarían bastante. Creo que es este Crisis Colosal. Sí, es la Mega Polilla. Pero no estoy seguro qué efectos tiene. Quiero saber más sobre ella. Obviamente, chicos, ustedes también hagan lo mismo. No entren y nada más batallen. Primeramente, pues vamos a ver qué hacen. Dicen, enfrente de un super jefe. Lo supera todas las fases y premios increíbles. A ver, pero qué efecto tiene. 20 fases duras. ¿Serás capaz de llegar al final? Gana orbes de... Ah, ok, me da orbes de talento también. Es la Mega Polilla. Yo he de suponer que también la podemos matar por su efecto, que es del tipo volador. Y acá me indica que a mí tiene repulsión, ¿vale? Y sí, chicos, yo juego en PC. De hecho, pues no es como el Free Fire que te da una ventaja. No hay ninguna ventaja de jugar en PC. La verdad que pues nada. Simplemente... No, pues nada, no tiene ninguna ventaja, ¿vale? Es una polilla, pero tiene más daño y empuja a todos al 100%. Tiene repulsión. Ok, y si pongo un gato que no pueda ser empujado, ¿creen que este le gane? Hasta el nivel 10 es medio débil. Sí, me tocó en el evento llamado Bora. Sí, ocupa Bora, está bastante, bastante bien. Oigan, pero sí tiene el efecto, es volador. ¿Se considera volador este enemigo? Es lo que nada más me está causando inquietud. Es lo único que nada más. Sí es un enemigo del tipo volador. Pero bueno, pues vamos a darle a ver qué tal los da. Eso sí, me voy a preparar contra enemigos. Me indica que es sin continuaciones. Así que pues bueno, vamos a colocarnos aquí algo que sea bueno contra voladores. De hecho ni veo aquí, básicamente estoy bugueado, no sé por qué esa cosa no me deja, permite ver. Pero bueno, a ver, vamos a colocarnos aquí este gato, que es el gato lingote de oro. Creo que tiene fuerza, ¿no? No, ok. No. No sé, no estoy seguro qué tanto rote, pero bueno, vamos a colocar un lugar del gato pared. Vamos a ver qué tal. Y también tenemos por aquí el gato necromante, lo tengo muy bajo. El gato miombaturgo, creo que me puede servir. Vamos a colocarlo por aquí. Cyberpunk, obviamente. Sí, claro, el gato pulpo, obviamente también. El gato pez, yo creo que vamos a ocuparlo en lugar de esta unidad. Y el gato banda lo tengo muy bajo. Vamos a ocupar esta unidad nada más para que la vean, porque se ve bastante chida y se hace notar. Y a mi acá Slitch Bane. A ver, me voy a, no, a ver, me voy a quitar este de acá. Y no, que te quites. Y vamos a colocar esto por acá así, ¿vale? Nada más. Ojo, chicos, este video no es de cómo pasarte el evento fácilmente. Acá simplemente vamos a ver a qué nos toca. No es el evento de pasarlo fácilmente. Obviamente, yo cuando hago ese tipo de cosas, pues preparo masitos. Ahorita me estoy poniendo lo mejor que tengo, ¿vale? Simplemente lo mejor. Pero básicamente no es como que no haya... No es como que con este mazo lo van a pasar, ¿vale? Aquí yo nada más estoy interactuando con los niveles, tratando de ver qué es lo que sale y si es que puedo afectarlo, ¿vale? Así que no se me espanten, si es que lo traigo en algún video, obviamente no voy a ocupar las mismas unidades, ¿vale? No se vayan a espantar por ahí. Así que bueno, pues vamos a darle a ver qué tal nos da. Me están indicando algo por aquí. Sí, Osodoma es uno de los peores Uber, creo que es mejor Papaluga. Pues es que Sodoma se me hace bastante lento, pero bueno, afecta a voladores. Así que por lo menos voy a darle una oportunidad. Ahora, ok, es una polilla gigante y entre lo primero, ese perrito también es un problema. Quiero ver si es afectado por gatos que afecten a voladores. A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, lo empujó, sí lo empujó. Porque recordemos que este gato tiene super daño. A ver. No lo deja salir, chicos. Ok, salen también enemigos de color oscuro. Eso la verdad no me lo esperaba, gracias por decírmelo. A ver, colocamos esto por acá. No, chicos, no me auguro, la verdad que no me auguro un buen destino. No, me está destruyendo, a ver. Lo empujé una vez, ¿no?
una vez. A ver. Bueno, voy a dejar que me mate. A ver. A ver, a ver. Ok. Quiero ver cuánto daño le hice a esa polilla. Vamos a ver cuánto daño le hice. Ok, 54. No, yo creo que sí es posible. Yo creo que puedo triunfar en esta vida y ser alguien. Así que pues vamos a intentarlo otra vez. Yo creo que sí lo puedo pasar. La verdad que no se ve tan rotísima. Yo creo que pues ahí me distraje un poco, nada más. Pero yo creo que sí es posible que lo pasemos, ¿vale? Y tiene menos de 100,000 de vida, pero sí me hizo cachos, la verdad. Ahora, yo creo que sería bueno que me colocara algo bueno contra enemigos de color oscuro. Que es el gato bombardero, porque es barato. En lugar de esta unidad que rota muy lento, vamos a colocar esto por acá. También vamos a colocarnos a ver qué unidad me podría ayudar. Este lo tengo muy bajo nivel, por lo tanto no me ayuda. Este también lo tengo muy bajo nivel. Un mal momento para no haber subido mis meta shields primero, pero bueno. Vamos a colocar esto por acá. Y obviamente pues vamos a apoyarnos de un gato súper raro. Yo estoy seguro que todos conocen esta unidad. Y obviamente estoy hablando del gato piernacas maníaco, ¿vale? Lo vamos a ocupar en lugar de esta unidad porque no nos da tiempo de sacarla. Así que yo creo que así podemos llegar a triunfar en esta vida. No estoy seguro de este gato. Es más, yo creo que lo voy a sacar. Sí, lo voy a sacar. Y vamos a colocar otra unidad que en particular... así yo creo que está bien, ¿vale? Así yo creo que podemos triunfar en esta vida. Así que pues vamos a intentarlo una vez más. La zona se llama Alas Poderosas. Así que pues vamos a ver qué tal nos va una vez más. Saludos también a Jacqueline Torres que se encuentra por aquí disfrutando de este video. Vamos a retrasar primero un poquito el avance de este enemigo. Como les comento, es una unidad que realmente pues está bastante rotita. Entonces lo importante sería que rotáramos primeramente un Uber para empezar a retrasarlo. Y muchas gracias a Santiago Quiroz por esos 19 pesotes. Muchas gracias chicos por el apoyo que me dan. Ahora, tengo 3,000, necesito por lo menos 4,800 para rotar a Kasly, porque es, yo creo que el Uber importante aquí en este momento. Vamos, vamos Kasly, vamos, 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 ok. Ahora rotamos dos unidades, gato bombardero, gato piernacas. Vamos, ok. Ok. Por ahora yo creo que todo va bien y podemos ser alguien en esta vida. Ok, una vez más, ataque de oleada. Lo hice recoger otra vez. Pero no me está dando tiempo de derrotar un gato baratito. A ver, vamos, vamos, vamos. Ok, ok. Creo que ya le falta poco para que la mate, ¿no? No, 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 no. Ah. Quiero ver a cuánto lo dejé, porque no sé por qué esos monitos para mí están muy rotos. Sí me hace falta el gato de las pesas. 36%, a ver, a ver, a ver. Ah, ok, pues ¿por qué no me puse a Yokimura? Es cierto, me hubiera puesto a Yokimura y ya sin problema los mato, ok. Entonces me coloco a este de acá y mato de un golpe y avanzo al enemigo, ok. Perdón chicos, estoy hablando solo, pero es que como que me estoy dando ideas, me estoy dando ideas. Confíen en mí chicos, yo sé que podemos triunfar en esta vida. Así que bueno, vamos ahora a lo siguiente, una vez más lo vamos a intentar. Yo creo que sí lo podemos pasar. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal va. Aquí es bueno, sí es un gato bueno, la verdad está bastante, bastante bien. Y también saludos a Lan, que se encuentra por aquí. No sé si es Lan o Ian, perdona si lo dije mal. Bueno, pero bueno, ya dije Lan. Ahora vamos con esto, y yo creo que sí fue una opción primeramente sacar a Kasly T-Bane. Y posteriormente vamos a sacar a Yokimura, ¿vale? Para que podamos hacer retroceder las unidades. Porque son, en este caso, los changuitos de color oscuro el problema. Realmente la polilla no es el problema, sino esos changuitos de color oscuro que son los que afectan, ¿vale? Ahora, ya están comenzando a matar a lo que serían esos como que monitos. Vamos, ahora sí. Ahora ahorramos para Yokimura. Vamos. Vamos, Yokimura. Ok. Vamos, vamos. Ahí pues debo aguantar. Ahí debo aguantar nada más, ¿vale? No, 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 no voy a aguantar. No. Vamos a ver. Sí da el golpe, sí da el golpe. Ok. Vamos a ver si podemos hacer esto por acá. Ok.
Estoy en modo concentración, chicos, así que una disculpa. Ok, bueno, Yukimura sí los mata de un golpe, así que yo creo que está bien. Sí fue una buena estrategia, la verdad, lo pensé bastante, bastante bien. Yo pienso que el gato de pesas, el gato halterofílico, haría un mucho mejor trabajo. Pero bueno, en este caso lo tengo un nivel bastante bajo y ahorita pues ya por eso puede pasar esta zona. También gracias a Bricto Gamer que se encuentra por aquí, te mando un saludo, qué bueno que estás por acá. Y ahora vamos a seguir con esto, chicos. Y alguien por aquí hizo una donación, así que pues voy a leerla porque estaba súper concentradísimo y la verdad creo que no la vi. Vamos a buscar la donación a ver si dice algo. Ah, saludos a Santiago Quiroz, gracias por esos 19 pesotes. Creo que ya lo había dicho, pero bueno, ya lo leí una vez más. Gracias, creo que con eso me apoyan bastante al canal. Y pues, yo creo que sí, sí está difícil porque ya mataron a mi gato Becky Malzado, la verdad. Son enemigos que están bastante rotos. La verdad, no observé si el gato Cocachu debilitaba a la polilla. Yo me imagino que no, porque no sé, la sentí bastante fuerte, la verdad. Sale una ronda de saludos, sí. Vamos a saludar a la gente que nos estaba aquí. Sí, pues saludaste. Te sigo desde hace saludos a Fabio Montellano, que dice que me sigue desde hace muchísimo tiempo. Entonces, muchas gracias por llegar aquí a mi canal. En serio que lo agradezco bastante, ¿vale? Entonces, bueno, ya pasamos esta zona que como les comento, realmente pues está bien la zona. Lo único, pues, en este caso difícil, más que nada. Yo creo que sería pues el timing, ¿vale? El timing básicamente de los gobilitas. Sí me complicó un poco la situación. Ahora, lo malo es que solamente se puede jugar una vez. Yo pensaba que, no sé, se podría jugar pues más veces. Pero no, chicos, solamente jugué una vez y pues prácticamente esto se detuvo. Y ya se actualizó, chicos. Ya se actualizó ahí en el canal que ya somos 28 mil personas. Ahora, la zona de aquí se llama Parque Demoníaco, Defunto Debutante, también Inigualable. Y también se llama Gato Malvado. Estaba yo intentando también la zona del Gato Pájaro Maníaco, pero la verdad todavía me falta un poco pues de poder, ¿vale? ¿Y qué les parece, chicos? Jugamos la zona de Guerra de San Valentín. Vamos a jugar Parque Demoníaco, ¿vale? Que ahí sale, me parece que salen enemigos del tipo Aku. Entonces pues vamos a ver qué tenemos contra Aku por aquí, chicos. En este caso algo sería bastante bueno. Y muchas gracias a Jairo Velázquez por esos 10 pesotes, muchas gracias. No estoy seguro si solo manda el sticker o en este caso también se manda como algún tipo de mensaje, pero solamente veo sticker, pero aún así muchas gracias por esa donación. Lo agradezco bastante. Ahora, vamos a ver qué tengo contra Aku. Aquí tengo este por acá, lo voy a seleccionar. Y pues contra Aku no es que tenga mucho, tengo esta unidad que está pues bastante bien. Tengo al gato tirano. No, pues vamos con... Ok, estaba pensando que no tengo nada que rompa escudos Aku. A ver... Ah, no, este gato sí rompe escudos Aku, ¿no es así? Creo que este sí, ¿no? Rompe escudos Aku, a ver. Ok, lo tengo que ocupar aunque esté nivel 1 porque rompe escudos Aku. Así que vamos a colocarlo por acá, nada más por cuestiones de rotación. Ahora, pues quisiera un poco de energía, pero bueno, yo creo que tendré que aguantar así. Vamos a ver qué tal nos va, se llama Cueva de Magia. Es un nivel de enemigos Aku, así que bueno, pues vamos a ver qué tal nos da. Y Bora sí es bueno, Bora sí es bueno, pero si tienes a Volti, a Volti o a Grabolo, pues está mejor. Perdón, a... Bueno, Volti y Grabolo son mejores, la verdad. Ok, enemigos del tipo zombie, no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba, eso la verdad, las cosas como son. Yo creía que iba a salir otro tipo de enemigos. Quiero que se entierre primero y voy a comenzar a matarlo un montón de veces porque no tengo nada que sea anti-zombie. A ver, ya se enterró, ok. Vamos, sal, desentiérrate, desentiérrate. Ese enemigo tiene, ok, tiene escudo Aku. Vamos a colocar por acá, ok. Por lo menos lo maté de un golpe y sí pude romper el escudo, así que realmente pues no está tan mal, la verdad. Yo pensaba que no iba a poder ni romper, pero sí estoy rompiendo los escudos, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay unas zonas de cosmos que no te dejan ni siquiera romper pues prácticamente el escudo que tienen los enemigos, así que se complica pues un poquito las zonas. Vamos a colocar esto por acá. Tenemos al gato bombardero, tenemos el Yukimura y nuevamente salió esa foca que, como les comento, tenemos que matar muchas veces. Ya, bueno, ya la maté dos veces prácticamente, ya salió. De hecho, me estoy acercando ya a la base y también ya maté ese como que monito que sale por ahí. Yo he de suponer que ya no sale nada más roto que esos enemigos que ya pues básicamente enfrenté. No, creo que ya no sale nada más roto, simplemente pues vamos a atacar directamente a la base y ya dejamos pues aproximadamente a 30 mil de vida, así que realmente está bien.
Bueno, lo que pasa es que para conseguir latas, pues prácticamente deben pasar los eventos allá. Había un método de farmeo, pero para las personas que ya se pusieron a revisar, si seleccionan las friscas, vamos a regresar. Bueno, además dice acá, si seleccionan las friscas, miren, acá dice que el límite ya son 5, entonces si se dan cuenta, ya no puedes usar un autoclicker, autoclick para que en este caso te farme friscas, ¿vale? Entonces ya no se puede hacer, obviamente pues duró lo que tenía que durar y pues prácticamente fue lo que pasó, ¿vale? Y muchas gracias a Pokédex Mil, que ya tiene 3 meses siendo miembro de mi canal. El tiempo pasa bastante, bastante rápido. Y más que nada estoy agradecido con todas las personas que me acompañan, ¿vale? Y pues bueno, chicos, eso sería todo por hoy. La verdad que ya acabamos todas las zonas nuevas que pudimos haber limpiado. Ahora sí estuvimos con todo. Veníamos por los tickets y limpiamos todas las zonas. Pero nos vemos mañana en un nuevo video. No estoy seguro de qué va a ser, pero lo más seguro es que sea un video pues mutando alguna unidad. Y o quizás algún video de algún fastmate. Pero yo creo que no. Esto va a ser un video de pasando alguna unidad. Así que bueno, chicos, sin más que decir, nos vemos en la próxima.